mamá, con el tío, ya se están llenando de lágrimas los ojos. Terrorífico esto. Porque lo viste ahí salir. Sí, es muy... Enamorada del hijo. Absolutamente. Orgullosa. ¡Epa! No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, hay lo más caro, más rico, más fino y más elegante. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo necesito. Ay, tú eres lo que yo, tú eres lo que tú necesitas. Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Ay, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí qué cosa, descubrí qué cosa. Hola. Ah, hola, mano. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo te llamas? Juan. Juan Pablo. ¿De dónde sos? De San Luis. De San Luis. Hey, hemos Montana. Tenido gente de San Luis, ¿verdad? Sí, bastante. Tuvimos. En esta temporada. Esta temporada más que otras, creo. Juan, perdón. Dale, tú. No, favor, no hay manera en este mundo. No, iba a contarte por qué en mi caso no giré la silla. Yo no giré la silla en este caso porque sentí que no te vi cómodo en la canción realmente. Se nota que tenés una voz que linda, que te gusta, digamos, lo festivo. Se nota que cantás sonriendo, ¿no? Como que tenés ese perfil, o por lo menos es lo que mostraste con esta presentación. Pero yo te vi incómodo como con el fraseo de la canción. Sí, como que a veces por cantar y alargar partecitas para hacerla distinta a la original, perdés el tempo, ¿viste? Ya, el intento de hacerla distinta creo que es valorable. Es valorable. Sí, para mí yo creo que la sobrecantó. Yo creo que la sobrecantaste una canción que es más sobre el feeling y sobre cómo uno la... ¿Sabes? A veces, muchas veces con los cantantes que hacemos música para bailar, tenemos que pensar en no tanto... Por eso es que no son canciones tan friendly para programas de canto, porque sabemos que hay que llevar un mensaje, hay que cantarle también como a la cadera. Claro. Y entonces a veces cuando uno se pone a hacer demasiado figurete, distraes un poquito del tempo, como dice Lali, entonces no dejas que el tema se sienta como se sentía, y por eso te sentías un poquito como incómodo dentro de la canción, y por eso no dimos la vuelta de esta noche, mi hermano. Sí, puede ser. Perfecto. Date, hermano. Gracias. Muchas gracias. Que ande muy bien. Hasta luego.